Estoy todas las noches en directo en Twitch jugando a Rainbow Six o diversos juegos. El horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Aquí me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy volvemos con esta estupenda serie de spots. Que bueno, la verdad es que tengo bastante abandonada, pero entre Twitch, sacar recopilaciones de Twitch y luego además sacar los clips, la verdad es que me está quedando poco tiempo para spots, pero ojo, no vamos a olvidar esta serie. Vamos con ello, ¿vale? Que sí que es verdad que la tengo de lado, bueno, en parte porque YouTube, bueno, pues YouTube es un poco rebelde, digamos, y en Twitch últimamente me están cuidando mucho más, así que por eso también en parte estoy dedicándole más tiempo a ello. Pero bueno, ya sabéis que estoy todas las noches, tenéis el calendario en la descripción, ¿ok? Y nada, vamos al lío, ¿ok? Primer spot del señor Josías, que la verdad es que está bastante guay, no me lo sabía, pero me ha gustado. Vale, para ello lo que vamos a tener que hacer es abrir esto, ¿ok? Este huequito aquí, justamente detrás de... Uy, le estoy dando justo a la madera, ¿vale? Justamente aquí, ¿vale? Vamos a abrir esto. Bueno, lo deberíamos abrir un poquito más atrás. Con un impacto la verdad es que sería más cómodo, pero bueno, me ha autopiqueado el eco porque no me ha dado tiempo a pillar el personaje. Así que es lo que hay, ¿vale? Y aquí si nos tumbamos y rompemos esto, vamos a tener un ángulo, ¿vale? Justamente a la zona de Tetris, ¿vale? Que hay en... Bueno, lo que viene a ser debajo de nosotros. Así que está bastante bien, ¿ok? Porque justo, ¿veis? Esto es la entrada de bicicletas. Y esto de aquí sería Tetris, ¿vale? Que para que no sepa quién es Tetris, que igual estáis un poco despistados. Y más yo que este mapa, ¿a qué lo odio? ¿Vale? Es justo esta zona, ¿vale? Fijaros el pixel más bueno que se tiene a toda esta zona, que además suele ser pues una zona de bastante tráfico, ¿no? Por así decirlo, por donde pasa mucha gente. Así que nada, ahí lo tenéis, un ángulo muy sencillo. Sé que es verdad que con una escopeta es mejor, entonces si jugáis por ejemplo un smoke aquí en esta posición que se suele jugar, pues os pegáis aquí un par de escopetazos y podéis tener este ángulo, que la verdad es que está bastante, bastante fresco, mi pana, ¿ok? Estos cristales que flotan. Así que nada, vamos con el siguiente spot. Bueno, pasamos al siguiente spot aquí en Oregón. Nos lo trae, voy a dejar ese lax aquí. Nos lo trae nuestro compañero el Frijol, que por cierto ha dejado el spot, por supuesto, en Discord, igual que Josías, el anterior. Y nada, los spots de Discord, lo dicho, os podéis unir, dejáis el spot y ya estaría, ¿vale? Y tan sencillo como eso. Ya podríamos, pues, salir uno de mis vídeos, porque bueno, suelo pillar los spots que me dejáis en el Discord. Así que nada, vamos con él. Estoy intentando hacer uno que había antiguamente aquí, pero que estoy viendo que yo creo que lo han parcheado. Antes es que te podías subir aquí, pero parece que te lo han parcheado, ¿eh? O antes te podías subir, qué rabia. O igual es para aquí. Ah, no, sí, a ver. Ahí, vale, era así. Ahí está, ¿vale? Vale, que, bueno, esto es uno que... Este no es el que me ha pasado el compañero Frijol, pero bueno, esto es uno que podéis tener en cuenta, que es que si os metéis por aquí, por este hueco, pues podéis tener aquí un ángulo bastante cochino y luego además tenéis este. Y luego ya si queréis hacerlo más hardcore todavía, pues podéis hacerlo con agujeros de bala a distancia, o sea, si no abriendo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que tenéis este angulillo aquí, que la verdad es que está bastante fresco, muy pana. Y vamos con el que me ha enseñado Frijol, que la verdad es que está guay. Tan solo es subirse aquí, ¿vale? A ver, ahí está. Vamos a romper esto de 2000. Ok, ahí a tomar por saco. Y como veis aquí, sí, avanzamos poquito a poco. Tenemos ángulo hacia la puerta por si pusiesen por detrás. O incluso por si entrasen por aquí, ¿vale? Pues qué fácil es de manejar, Sofía, Dios mío. Vale, así que ahí lo tenéis. Muy, muy, muy sencillito el ángulo, pero puede salvar alguna ronda. Vamos con el siguiente. Bueno, pasamos ahora a Canal, un mapa que, bueno, a mí ya sabéis que me gusta bastante, aunque a la gente por lo general no le gusta. Y bueno, os voy a enseñar unos spots que la verdad es que están bastante, bastante majos. El primero que os voy a enseñar, la verdad es que no es de nadie porque simplemente lo he visto en partidas, en plan que me lo hacen los guiris. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Más que un spot, es un angulillo para jugar ancla de una forma más calmada y poder cubrir mejor el punto. Y luego os voy a enseñar otro que lo hace mi compañero Sora de equipo, que es una locura. Lo tenemos súper trillado ya en canal. Vamos, los que estéis en los directos sabéis perfectamente lo que voy a hacer en el momento que he dicho eso. Y la verdad es que es un spot, el segundo que os voy a enseñar, que mínimo una kill os garantiza por partida, pero seguro. Y luego además, pues si lo hacéis con un compañero y tal, como lo hacemos nosotros en directo, que eso os animo a pasaros, como siempre, que en canal lo hacemos siempre, 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 igual te puedes llevar hasta tres personas, ¿vale? Incluso un ace te puedes hacer haciendo el spot, o sea, es una locura. Bueno, voy a enseñar el primero. El primero es muy sencillo, tan solo vamos a abrir... No, de hecho es que me puedo abrir así. Tenemos que abrir aquí, no tan vasto, ¿vale? Con que abramos un agujero es suficiente, podemos reforzar al lado si queremos. Vamos a dejar esta pared de nuestra derecha sin reforzar.
que tampoco es 100% necesario reforzarla, porque realmente, a ver, si se hacen con baño pueden disparar así a cortar por la rotación y demás, pero bueno, no es una posición que se suele tomar en una fase temprana. Y como veis, si hacemos este agujero desde punto, podemos holdear muy bien toda la zona de las escaleras. Vale, hay que hacerlo más disimulado, más pequeño, ¿okay? Que yo lo he hecho muy grande. Pero desde aquí, desde punto, fijaros que podemos cubrir escaleras. Con lo cual, cualquiera que baje escaleras, yo os digo que esto, yo siempre que me hacen este agujero bajo nervioso las escaleras. Porque tú bajas mirando aquí, mirando así, pero lo más importante es que bajas de pie, ¿vale? Fijaros dónde están mis pies, fijaros que yo no veo el agujero y cualquiera que esté en, pues aquí, en esta posición, va a vernos sin problema los pies antes que cualquier parte del cuerpo. Así que es una posición, ya os digo, muy fuerte para los defensores, y que la verdad es que yo pues voy a empezar a implementar en mis directos. Ya cuando estéis viendo este vídeo seguramente lo haya implementado en los directos, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y luego el otro es muy sencillo, ¿vale? Cuando empiece la primera ronda, si defendemos arriba, muchas veces los enemigos nacen en esta zona, ¿vale? En la de, ¿cómo deciros? En docks, es que se llama docks, en español no sé cómo se llama, muelle, no sé cómo se llame, ¿vale? Y entonces lo que hacemos nosotros siempre en los directos, que lo habéis visto, es con Valkyria, con las pocas veces que no baneamos a Valkyria, nos colocamos aquí, ¿vale? Tiramos una cámara al exterior, ¿ok? Más o menos a esa altura. Sí que habrá que igual un poquito más arriba merece la pena, justo encima de la farola, a lo mejor podéis tirarla, depende, ¿vale? Si estáis agachados, así, uy, estáis agachados justo encima de la farola, y si estáis de pie, pues será un poquito más abajo, ¿vale? Pero bueno, agachados. Encima de la farola la tiráis, como veis las cámaras caen ahí. Y con estas cámaras tenemos un control total y absoluto de toda esta zona. ¿Qué va a pasar? Que cualquiera que nazca por ahí o cualquiera que nazca por esta zona, lo más seguro es que hagan rappel o aquí o aquí. Y generalmente no se ve la ventana rota. Con lo cual cualquiera que haga rappel con la cámara le podemos controlar y podemos saltar a matarlo de una forma súper sencilla. Desventaja de esto, que nos quedamos vendidísimos, ¿vale? Nos van a matar porque nos hemos tirado por una ventana y nos quedamos en la calle. Pero sí que es verdad que muchas veces te llevas dos o a uno y suele ser worth it, porque a lo mejor te llevas al Breacher, a lo mejor te llevas al Thatcher, a lo mejor te llevas a la, yo que sé, a la Sofía, a la Ash, a un personaje potente, y suele pues merecer la pena, ¿ok? Y el C4 sí que es verdad que muchas veces no lo usamos, así que lo que sí que podemos hacer es el C4 de la Valky, a lo mejor gastarlo para hacer una rotación o lo que sea, porque muchas veces morimos. Otra opción muy cómoda que también podemos hacer para no morir o para asegurar que podemos volver a punto si nos sale bien, es esperar a que los enemigos suban, ¿vale? Y prepararnos esa ventana. O sea, cuando empieza la ronda nos preparamos esa ventana que ha abierto. La podéis preparar desde aquí, ¿vale? Si aquí abrís con la Deagle, a ver si puedo. Por aquí abrís con la Deagle, podéis disparar a la ventana, os la dejáis preparada, ¿ok? Y nada, tan solo esperamos que rapelean aquí tres personas. Ya os digo, es que en los directos tenemos mil clips haciendo esto. Que rapelean tres personas, pues esperamos a que suban dos, y cuando la tercera está rezagada, nosotros salimos, la matamos. Y como los otros están arriba, es muy complicado que bajen a matarnos, por lo cual nosotros corremos como locos, corremos, 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 y volvemos a punto. Ya os digo, uno de los mejores spots que he visto de momento con Valkyria. Y nada, vamos con el siguiente. Y acabamos con un par de spots de Gorgic, ok, de Kaid. Me los ha dejado también en Discord. Me han gustado porque la verdad es que no... A ver, son sencillitos, pero nunca me había puesto a investigar spots de Kaid en este mapa. Y la verdad es que me han gustado bastante, ¿vale? Vamos a traer al Kaid y vamos a reforzar las paredes que supuestamente vamos a... Pues ya os digo, a preparar para enganchar la garra, ¿vale? Van a ser dos garras ocultas para las paredes de arriba de oficina y una garra triple para cocina, que la verdad es que está bastante guay. Entonces, vamos a empezar por cocina, vamos a reforzar las paredes de cocina, que bueno, si no sabéis lo que hay que reforzar, pues siempre pasar por mis directos, que eso os aprendemos. ¿Ok? Y nada, vamos a ello. Muy sencillo, vamos a reforzar estas dos paredes, ¿ok? Si no tenemos mira, ya sabéis que estas dos es muy importante reforzarlas. Entonces, empezamos aquí con nuestro Kaid con guantes de cuero. ¡Qué legal! ¡Qué moreno! ¡Mira, loco! ¡Qué brazo! ¡Qué va al gimnasio! Ok, y vamos a reforzar también, por supuesto, la hatch, ¿ok? Bueno, eso depende de la strat que hagáis. Nosotros depende de los personajes que tengamos. La dejamos abierta o cerrada. En este caso, vamos a cerrarla. Buen Kaid. A ver si uso más Kaid. Que pues un personaje bastante bueno. La verdad es que voy a usarle más. Tiene la mirilla esta 1.5. Que está de lujo. Desde que se la pusieron al sub. Y nada, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a colocar la garra que nos ha enseñado nuestro compañero a una altura media de lo que viene a ser
este mueble, ¿vale? Tiramos ahí la garra y como veis podemos electrificar las tres. Muy sencillo, pero simplemente tened en cuenta que podéis electrificar tres cositas, ¿ok? Sin ningún problema. Y luego vamos a la otra. Lo único que voy a ir con una garra, pero bueno, os voy a explicar dónde colocáis la otra. La cojo y la vuelvo a colocar. Y ya veréis que es muy, muy, muy fácil, ¿vale? Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para arriba. Vamos, caíd. Tanto bigote no te hace correr rápido. Y vamos a reforzar esta, ¿vale? Que también es muy importante cuando estamos reforzando aquí. Y vamos a reforzar la de la izquierda también, ¿ok? Y luego, nuestro compañero, a ver, esto depende. Yo es que generalmente aquí hago una rotación, pero si no queréis hacer esa rotación y reforzáis, porque esto es un poco, una palabra, es que tiene bastantes formas de jugarse, ¿vale? Si reforzáis así, nuestro compañero nos decía que de poner una garra justamente aquí, ¿vale? De tal forma que queda oculta y, ojo, ahí está, electrifica estas dos. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta porque esta no la pueden romper desde abajo, lo cual es bastante interesante. Y la otra garra la ocultaba, como no, aquí debajo del mueble, que como veis también, pues, nos da esa cobertura. Así que nada, esas son las garras que hay que ocultar. La verdad es que están bastante guays. También había publicado otra, pero bueno, es justo ponerla de abajo, porque no tiene mucho misterio, ¿no? Y generalmente la de abajo la van a encontrar muy rápido porque voy a responderla y no merece la pena. Pero bueno, tenedlo en cuenta. Y ya está, estos son todos los spots en el día de hoy. Tengo un puñado más de spots para grabar, así que estos días iré subiendo. Recordad que todos los días, porque la campanita de YouTube va así, así, todos los días a las 4:30, vídeo en el canal, siempre, sin faltar ningún día. Así que espero que os mole un montón todo lo que he traído. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.